Siete presuntos gatilleros del cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos durante un enfrentamiento en contra de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena en la plaza principal de la comunidad de Batamban, perteneciente a Tangancícuaro. Al respecto se supo que anoche los soldados realizaban un operativo en dicha población, cuando en las inmediaciones de la calle Javier Mina, sujetos que portaban ropas camuflajeadas y armamento de grueso calibre comenzaron a dispararles. Los elementos castrenses repelieron el fuego enemigo, habiendo que varios de los criminales corrían, extendiéndose el tiroteo a las calles Libertad, Benito Juárez. Luego de varios minutos en el sitio se presentaron en apoyo oficiales de la Guardia Civil y Guardia Nacional. Tras la refriega fueron abatidos en total 7 de los civiles armados, todos ellos hasta el momento sin identificar. Sin embargo, una pareja que se encontraba cenando fue alcanzada por balas perdidas. Ambos fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a un nosocomio. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para emprender las correspondientes diligencias, mismas que se extendieron hasta esta madrugada, siendo aseguradas un arma larga calibre 223, 7 armas largas calibre 7.62 x 39 milímetros, al menos 46 cargadores y diverso equipo táctico.